Gustavo, compañeros, los escucha un crack, Teófilo Cubillas. Primero quiero destacar la memoria de Sigüenza en el 78, porque él ya, exacto, hacía 5 años que trabajaba como periodista, y él vivió, por supuesto, el Mundial, y lo reflejó recién aquí en el arranque de la nota. Teófilo, hablamos mucho del favorito para la final. La gente, los periodistas han votado a Uruguay como el gran favorito. Le quiero preguntar por el partido del sábado, porque me parece que hasta aquí Venezuela nunca fue favorito en los partidos que ha jugado, pero por lo que ha hecho en la Copa me da la sensación que jugó un poquito mejor que Perú. ¿Podría ser el favorito para el sábado? ¿Coincide o no? Mira, para serte sincero, como peruano yo quiero que gane Perú, pero le tengo un gran temor al equipo venezolano. Y antes de que estos dos equipos llegasen a tener que disputar el tercer y cuarto lugar, yo pensaba de que de alguna manera ambos también hubiesen podido llegar a la final. Pero siempre tenía el temor, o sea, de que el enfrentamiento sea ante Venezuela. Porque para serte sincero, en todos los últimos enfrentamientos que han tenido Perú con Venezuela, los resultados favorables han estado siempre del lado de Venezuela. Venezuela hace bastante rato que le viene ganando a Perú, no solamente como local, sino también ha obtenido muy buenos resultados como visitante. Va a ser un partido bien, bien, bien disputado, y espero que este repunte de Perú sirva para, de alguna manera, devolverle esa hegemonía que se ha tenido anteriormente ante Venezuela y consiga ganarle. Pero de lo que sí estoy seguro, de que ambos equipos mañana, si hacen lo que hasta ahora han hecho en esta Copa América, va a ser un lindo partido. Ajá, le falta Vargas, lamentablemente. Estamos armando nosotros el equipo ideal de la Copa América. Vamos a dar el nuestro, ¿sí? Cada uno armó un equipo. ¿Cuál sería el suyo? Bueno, darte, me dices, un equipo, o sea, conformado por... Claro, por ejemplo, un seleccionado. Yo le anticipo el mío, ¿sí? Quien gane la final entre Villar y Munera lo pongo de arquero titular. Maicon de 4 puse, puse a Lugano como central, el segundo central tengo todo ahí, Vizcarrondo, puse a Vargas, el peruano, tengo dos peruanos, tengo a Vargas atrás como lateral, aunque jugó más arriba, y tengo a Guerrero también, a como Guerrero, delantero. Claro, tengo Messi, Suárez y Guerrero arriba. Y después tengo Rincón en la mitad de la cancha, el venezolano. Me copio el equipo. Ahí está, Carlos Sánchez, el colombiano, como mediocampista central, y Álvaro Pereira. Ese es el equipo mío. ¿Cuál es el suyo? Más o menos, dígame un par de jugadores. No, comparto tus ideas, para no tener que explayarnos. O sea, creo que has opinado, has hecho una selección que nos convence a todos, y creo comparto contigo, pero por tengo eso que ser técnico. Sincero en el sentido de que yo, sí, que yo no he estado siguiendo muy de cerca, porque me tocó estar en la Copa del Mundo, la Sub-17, en México, y me he perdido a algunos partidos. Ajá. Pero de los últimos que he visto, o sea, los jugadores que me acabas de mencionar, Suárez, importantísimo. En el Guerrero, para mí me ha demostrado, caramba, o sea, que solitario adelante consiguió tener una presencia importantísima para el equipo. Lugano, pues, o sea, un guerrero batallador ahí en la defensa, que creo que y el arquero, el paraguayo, me quedo, porque creo que sí, por eso quiero ser el técnico, ha llevado el técnico del seleccionado, porque armó bien ese equipo.